el cuerpo mío. Grabando ya. ¿Estás solo? Buenas, vamos a tomar un... Buenas. La... Aquí vemos el edificio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Manifestación en la sede de las Naciones Unidas, razón por la cual hay tantísima policía aquí en las calles, así que hay que andar con cuidado. Para repito, esa escuela hotelera de Ginebra. And then on the left side, the International Committee of the Red Cross. Because in 1859, that already known, it traveled to the north of Italy. There was a war between Austria and France. There were 40,000 wounded and dead souls all over the world. La Organización Mundial de la Salud, aquí a nuestra derecha, la sede central. All the buildings belong to the World Health Organization. Tous les bâtiments appartiennent au Bureau International de Travail. Aquí vemos a la Pepa con el edificio de las Naciones Unidas de fondo. Al capitán D'Ambrosio. Así es como le gusta que le digan ahora en el viaje, capitán. No falta respeto. Capitán, no le duele la garganta de todo lo que roncó ayer. Hace mucho frío aquí. No duele la garganta, pues se hace frío. Ay, qué embarcado hoy la noche. La Organización Mundial de Meteorología. Y podrán ver aquí a la UNICEF. Vamos cruzando el río, el puente Mont Blanc, sobre el lago alemán, hacia el otro lado de la ciudad de Ginebra. Today we don't see the high Alps, but they are in the clouds. A esta calle se le conoce como la calle de Ron y es famosa porque es la calle más cara de Ginebra. Aquí donde están todos los negocios de alta costura, joyería, pueden ver que tienen su propia seguridad privada. Veamos aquí un ejemplo de esa seguridad privada, miren ustedes, excelente, todo totalmente bajo control, buenas joyas, buenos relojes. $26,000. Y vestidos de $26,000, como el que vimos ayer, como para comprarse media docena y venderlos en Chepe. Se van a vender como pan caliente, capitán. Fácil. Ahora hacemos cambio de aeronave para ir al centro de la ciudad, donde las calles son más estrechas, entonces el carguero no puede ingresar. Miren la nueva nave. Vamos en este sádico. Mírenla. Capitán, háblenos de la puerta de seguridad. Bueno, esta es la puerta de seguridad de última tecnología. Como podemos ver, estamos protegidos contra todo y más. En el acto de la Reformación, preached en this auditoire. A votre droite, le temple de l'auditoire, place de la taconnerie, a été restaurado. Miren esa joyita que nos hemos encontrado aquí. Miren, qué bien. Dates from 1632. And for a long time served as an arsenal, bueno. Hence its name. Today it houses the archives of Geneva and l'autre gauche, ancien arsenal. Ce bâtiment avec ses vastes arcades, c'est mucho loco, aquí hay que tener cuidado, se encuentra uno mucha perla. Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. Aquí va el dico con un típico árbol de otoño, amarillo, amarillo, amarillo. Capitán, ¿qué opina usted? Está muy bueno. Cambio fuera, pues se puso rudo aquí el viaje. Esta es una toma de cada trees you see on the lake and
Lausanne. And from the whole region here. Bonitas naves se ven aquí. Se ven las montañas de Jura, que es una franja de los Alpes suizos que conecta Ginebra con el norte en Basilea. Si lo pueden observar, ya están las montañas bien nevaditas, bien llenas de nieve, y allá en el fondo se puede ver el área de Ginebra donde están todas las organizaciones internacionales que vimos al principio del video. C'est à ce moment que Genève était la ville frontière de l'Empire romain. Estamos haciendo una toma, ya terminado el foro. Y con estas luces, que observenlas bien y cambian de color. Esta es una toma dedicada para Gavila, específicamente. Y yo fui el que la pedí porque Chompita no la iba a hacer. Capitán. Hola. Aquí estamos buscando el botecito para volver al hotel. Y paramos de hacer esta toma porque yo le dije a Chompa que había que hacer una toma en Gavila de estos árboles. Entonces, y ahora vamos a hacer una toma más en el botecito. Linda. Cambio y fuera. Estamos de vuelta en la estación de tren de Ginebra, porque el hotel ese donde estuvimos es una mierda. No se acordaron de nosotros, de que tuvimos que compartir una puta cama con una chapeadora. La peor noche que pasó en mi vida. Y fue una sesión, un día extremadamente productivo. Logramos todo lo que queríamos, así que vamos de vuelta para Zurich. Vamos a hablar con el capitán. Capitán. Sí. Vamos con una decisión ejecutiva de devolvernos para Mendrisio, porque cumplimos nuestro cometido en el foro. Hablamos con las personas que queríamos hablar. Y ya mañana no había nada que ir a hacer ahí. Y además, el factor hotel y Chompita molestándome toda la noche y faltándome el respeto, yo creo que eso ya llegó a su punto final. Así que vamos de vuelta, muy ejecutivos, para Mendrisio. Y nos cambiamos, llegamos, echamos por la maleta y jalamos, porque teníamos solamente 30 minutos para llegar aquí. Y ahorita llega el tren y nos vamos de vuelta. Así que la situación no estaba fácil, había que hacerlo rápido. Y veníamos corriendo, con todo Ginebra. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a comer en el tren. Compramos tickets de primera clase para que nadie nos joda. Excelente. Cambio fuera. ¿La chiquita de a cuánto? Lechuguita de $500 venden en este país, en todo lado. Este menú me tiene huevado. En fin, del restaurante. Lechuguita de 5 tejas. Vamos a Valdico en primera clase. Aquí estamos en primera clase. Primero, déjeme darles un breve tour por los compartimientos de business zone de la clase ejecutiva. Sacos de cuero, citas para trabajar, adaptador para la portátil, y vamos a empezar a dar ejecución a un proyecto para el cual en realidad fue la razón del viaje de Valdico. Todavía no me he recuperado de la roncada de ayer. Fue algo extraordinariamente frustrante, catastrófico, diría yo. Totalmente catastrófico que me estuviera levantando cada 3 minutos para decirme interruquete. Ahí de fondo la estación de Zurich. Gracias a Dios, todavía nos quedan, son las 9 de la noche y nos quedan 3 horas de viaje. Pero si este maje se pone a roncar, no me importa, porque me paso de vagón. Entonces aquí puede roncar lo que le dé la gana. Estoy bajo en batería, así que vamos a ahorrar la energía por aquello de que haya algo importante que reportar en el viaje. Cambio fuera. Cambio fuera, de 11. No, cambio fuera. Se acaba de mandar un pedo este animal. Mira qué asco, cómo huele. Qué asco. Qué buen pedo. Qué asco. Ahí hace rato. Qué olor, madre. Hace como un minuto que me llegó y todavía no se va ese pedo asqueroso.